Nelson Mandela. Con sus pelos rizados y carnosos, su cara chocolatada y arrugada, sus pequeñas cejas marrones como dos aves sobre sus ojos de lucero y ojeras cargadas de pena por las injusticias, su nariz grande y chata, su oreja alargada, sus labios grandes y hermosos, carnosos y oscuros, su frente amplia y brillante, así es el aspecto de Nelson Mandela. Nació el 18 de julio de 1918 en Umata, Sudáfrica. Sus padres fueron Henry Mandela y Noseke Ni, ambos de la etnia Xhosa. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare. Cuando tenía 23 años, consiguió trabajo en un estudio jurídico de Johannesburgo. Poco después, se unió al Congreso Nacional de África, la CNA, una organización que hacía campañas pacíficas contra la discriminación y excesiva explotación que sufrían los negros sudafricanos. En 1943, Nelson Mandela fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones de protesta contra el sistema de segregación racial, apartheid. El gobierno blanco reprimía sangre y fuego a los manifestantes, por lo que en 1961 Mandela fundó una organización llamada Umkhonto Wesizwe, Lanza de la Nación, con la cual pasó a la lucha armada, pero al año siguiente fue capturado en Johannesburgo. Lo sometieron a juicio y condenaron a cadena perpetua. Tenía 46 años cuando fue llevado a la prisión de la isla Robben, frente a la ciudad del Cabo. En los siguientes años, sus seguidores continuaron contra el apartheid, dentro y fuera de Sudáfrica. Muchos gobiernos del mundo empezaron a exigir la libertad de Mandela y la abolición de la segregación racial. Winnie Mandela propagó los ideales de su esposo y lideró muchas movilizaciones que buscaban su libertad. En 1990, el presidente moderado Frederick de Klerk liberó a Nelson Mandela, a quien ya tenía 71 años. En los siguientes meses, ambos líderes negociaron la eliminación de apartheid, que quedó derogada oficialmente en 1991. Posteriormente, los dos fueron galardonados con Premio Nobel de la Paz en 1993. En 1994, Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica y gobernó hasta 1999. En este periodo, se esforzó por reconciliar a los sudafricanos y contribuyó en la cese de varias guerras del continente, como en Zaire. Luego se retiró de la vida política, pero su opinión sigue siendo consultada en asuntos importantes de su país. A finales de 2012, su salud se deterioró rápidamente por una infección pulmonar. A partir de junio de 2013, permaneció en estado crítico, hasta que falleció en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013. Toda esta información la leí en internet con mi padre, con el que mantuve la siguiente conversación. ¿Te gusta, papá? Sí, hijo, es una buena investigación. Gracias. Desde luego que es un descubrimiento. Me he llevado horas y horas para preparar preguntas sobre mi trabajo. Buen trabajo, hijo. Me encanta que te guste investigar las cosas. Pues adiós, me voy al colegio. A ver si le gusta a los niños y al maestro. Alberto, la Ina Liao.